Eso no quita que haya formas de galantería que son agresivas y que en el contexto en que surge el movimiento Me Too, no solamente se está hablando de galanterías, se está hablando de prácticas muy sostenidas en medios de poder. El acoso no está en las palabras que se usan, está en la intención y está en el contexto y se da cuando hay una desigualdad de poder. Logro entender que lo que fue una violación. Yo creo que el Me Too surge en esta crisis de nuestra libertad sexual, en el momento en que nuestra liberación es tomada como un espacio de permiso por parte de un colectivo masculino que no ha revisado su heterosexualidad compulsiva. Pero el Me Too nace en Estados Unidos y yo le desconfío por su puritanismo y por su intento constante de controlar todo. Bueno, primero yo no lo nombraría movimiento en el sentido fuerte del término. Si por movimiento entendemos que va acompañado de activismo político, un activismo político que tiene muy claro, por lo menos, algunos objetivos más o menos mediatos e inmediatos, yo diría que el Me Too no ha sido un movimiento, sino un evento en el que han participado sobre todo los medios de comunicación, los medios de información, las redes sociales. Estas voces justamente salen a poner en cuestión, a debatir justamente la no legitimidad y la no naturalización, podríamos decir, de lo que son esas formas de desigualdad, de violencia, de exclusión. Ha hecho visible el acoso y ha, gracias a esta generalización de la visibilidad, ha permitido pensar, no quizá a la gente que ha tomado la palabra, sino a quienes escuchamos, que no es tan natural como habíamos supuesto y que tenemos que aprender a desnaturalizar el acoso como una práctica habitual en la vida cotidiana, en la relación entre hombres y mujeres. Reconocer que a ella llegan por últimas y que no son las que lanzaron la idea. Eso le falta al Me Too. No es igual el acoso que recibe aquí en la Ciudad de México una jovencita de 12 años cada vez que sale a la calle, en el metro, en el transporte público, que el acoso al que se refiere el Me Too. O sea, sin duda la situación es distinta y en lugar de que encontremos una definición única a la palabra acoso, deberíamos más bien pensar en estas diferencias específicas que nos permiten analizar el fenómeno de una manera más completa, diría yo. El Me Too es un punto de llegada donde hasta las mujeres con poder se manifiestan en contra de algo que nació en los barrios, que nació en la lucha feminista, que nació en las universidades. Cuando las Me Too dejen de pensar que ellas son las maestras que le lanzan al mundo un mensaje y reconozcan que el mensaje lo aprendieron de las feministas, ese día tendrán algo que decirnos más. Me parece que en los dos ejemplos, el Me Too o la carta francesa, la carga es una carga demasiado personalista. Es decir, ahí la figura principal sigue siendo la figura de un sujeto, en este caso una mujer, que admite haber sido violentada, acosada, pero que lo que intenta es simplemente
hablar por sí misma y a favor de su propia libertad en relación con su cuerpo, es decir, su cuerpo propio. Y más bien creo que una gran mayoría de las mujeres en instituciones de este tipo, como la UNAM, lo que hemos intentado hacer es pensar en cómo hacer frente de una forma colectiva a esta modalidad de la violencia contra nosotras, que no solo es una cuestión meramente subjetiva o meramente personal o que afecta a la libertad individual, sino a la libertad de las mujeres como grupo. A mí lo que me sorprende del Me Too y de la carta de las francesas es algo que después, por suerte, levantó el debate feminista. Ni el Me Too ni las francesas son feministas. En cambio, el debate feminista despierta por qué una vez más toda nuestra sexualidad es puesta en juego en términos de libertad de ser acosadas y no en libertad de jugar una sexualidad mucho más amplia que la heterosexualidad y sus normas de acoso. En la heterosexualidad patriarcal, el acoso es permitido, es confundido con la seducción y con el interés hacia una mujer. Muy fácilmente están desplazando y confundiendo el tema de la seducción y el acoso. Perdón, no son equivalentes. Y denunciar el acoso no es combatir la seducción, pero la seducción tiene que ser un juego de dos y un juego consentido por las partes. Aprobado en lo general y en lo particular por unanimidad de 303 votos a favor, el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo. Yo espero que sí, aunque yo sé que es muy difícil tipificar el acoso y es muy delicado, porque efectivamente cuanto más dañadas hemos sido por actitudes culturales de acoso, de violencia, de provocarnos miedo con el cuerpo masculino, más las mujeres nos defendemos y perdemos en ocasiones la plena capacidad de reconocerlo. Entonces yo creo que es muy importante tipificar el acoso para dejar de sentir miedo y que hacerlo escuchando la voz de las mujeres, escuchando a diversas especialistas. El que parezca que la solución a los problemas son las políticas carcelarias y no necesariamente. Claro que hay cierto tipo de conductas que pueden ameritar la sanción jurídica, ¿sí? Pero con lo que nosotros nos estamos enfrentando es con problemáticas de índole cultural y con problemáticas de índole cultural que tienen que ser abordadas en toda su complejidad y desde los más diversos frentes, que pueden ser desde el educativo, que puede ser desde el mediático, que puede ser desde el familiar y así. Una de las cuestiones que a mí siempre me han parecido preocupantes es suponer que únicamente en el ejercicio jurídico está el cambio, la modificación y la transformación hacia la justicia. Yo creo que los lugares donde se ejerce esta transformación hacia la justicia está en los movimientos sociales y en el activismo, en los grupos y en las formas de organización y no en el derecho. Yo creo que cuando le cedemos al derecho la posibilidad de modificar nuestra sociedad, estamos ya decidiéndonos derrotadas.